Damas y caballeros, bienvenidos al histórico y familiar Hotel Sánchez, a orillas de Lara. Justo estamos en el año de su centenario, en 1920, y a raíz de que se iba a conceder el Parque Nacional, pues muchos negocios nacieron a su vera para aprovechar ese turismo que iba a ir a ver el Parque Nacional. Mi tío abuelo, Manuel, que fue el fundador del Sánchez, visualizó una apuesta de futuro y fue lo que creó. Vino desde Santa María de Güell, montaron aquí el hotel y estuvieron peleando. Por desgracia, murió en la Guerra Civil, fue asesinado ahí en la Guerra Civil. Pero luego sus sobrinos, en este caso mis abuelos, siguieron ahí con la antorcha del negocio hasta estos tiempos. Es algo profundo, ¿no? Entonces, en este año de más del centenario, e incluso hasta con la situación que nos ha tocado vivir, nos sirve mucho de motivación, ¿no? Aquí que estamos pegados al puente del río Ara, en la época de la guerra fue bombardeado, durante varios años no tuvieron puente, el hotel fue quemado, lo volvieron a reconstruir. Entonces, si ves que tus antepasados tuvieron esa fuerza en situaciones mucho peores y levantaron el negocio y siguieron peleando, no tienes espacio para quejarte de nada, ¿no? Tienes que seguir y hay situaciones nuevas y tienes que aprender a pelear.